El doctor Bayoa Ramos estudió un bachillerato en la UPR Río Piedras y estudió medicina en la Universidad Central del Caribe. La doctora Carla Ivonne Vázquez también hizo un bachillerato en la UPR Río Piedra y estudió medicina en la Escuela de Medicina de la UPR. Y el doctor Reinaldo Ramírez hizo un bachillerato en la UPR en Mayagüez y estudió medicina también en la Escuela de Medicina de la UPR. Y pues a nivel de preguntas para conocer, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un médico? Bueno, buenos días, saludos a todos, yo soy el doctor Bayoa Ramos. Bueno, lo que hace un médico es bastante abarcado, yo diría que todo depende del nivel, ¿verdad?, en que uno está, desde médicos residentes como somos nosotros, ¿verdad?, que estamos en nuestra especialidad todavía, a cuando uno sale, ¿verdad?, a la vida privada de un médico, pues quizás las tareas varían un poco. Pero en general, un médico, pues lo más importante, yo pienso, se encarga primero de promover lo que es la salud en la comunidad. Promover, ¿en qué me refiero a eso, verdad? Promover lo puede hacer cualquiera, no tienes que ser médico, pero sin embargo, el médico tiene que, desde su posición, tratar de ejercerlo lo más posible. Promover la salud, pues, primero consigo mismo llevando una vida saludable, promover en la comunidad que la gente lleve una vida saludable, ya sea manteniendo una dieta saludable, promover que la gente haga ejercicios, que tomen sus medicamentos, que vayan y se hagan las pruebas, ¿verdad?, de salud necesarias. A eso me refiero con promover, y eso muchas veces, ¿verdad?, lo que previene a que un paciente o una persona llegue a tener una enfermedad. Así que yo creo que eso es bastante primordial. La otra tarea que yo pensaría, pues mantener la salud, ¿verdad? Una vez ya tú tienes un paciente, es tu encargo de mantener ese paciente saludable, ya sea en cada visita que tú lo ves, pues nuevamente decirle que lleve un estilo de vida saludable, ver que se esté tomando sus medicamentos, encargarte tú de que se esté haciendo las pruebas necesarias para mantenerse saludable. Y lo otro, pues, por lo cual somos más conocidos, sería por resolver problemas de salud. Ya cuando un paciente llega enfermo, pues nos encargamos de entrevistarlo, ¿verdad?, ver por qué está viniendo donde nosotros, examinarlo para ver, ¿verdad?, qué podemos identificar en ese paciente que nos va a llevar a lo que es un diagnóstico, ¿verdad?, médico, que sería la condición por la que viene el paciente, la queja principal. Pues ahí es que nuestra preparación, ¿verdad?, lo que hemos estudiado nos ayuda más todavía a poder identificar ese problema y ayudar, ¿verdad?, encaminar a ese paciente y ser una herramienta para resolver ese problema por el que vino o una enfermedad por la que vino. Y entonces, ¿cuál es la educación y el adiestramiento que se necesita para ser un médico? Pues buenos días, saludos a todos, yo soy Carla Vázquez. Y, ¿verdad?, quizás ustedes tienen muchas preguntas de qué pasos deben tomar para poder comenzar, ¿verdad?, y tener una carrera en medicina. Pues primero que nada, ¿verdad?, yo les exhorto a todos a que terminen su carrera de estudiante, ¿verdad?, que se gradúen de la escuela superior. Y después de eso, ¿verdad?, procedan a hacer un bachillerato. No necesariamente tiene que ser en ciencia. Yo conozco a muchos, ¿verdad?, compañeros míos que quizás hicieron su bachillerato en otras áreas, pero siempre, ¿verdad?, tienen que cumplir unos requisitos de las escuelas de medicina, ¿verdad?, unos requisitos en ciencia. Pero, ¿verdad?, pueden hacer un bachillerato en cualquier otra área y añadir, ¿verdad?, estos requisitos que exige la escuela de medicina. Luego, ¿verdad?, de completar su bachillerato, tienen que solicitar a la escuela de medicina. ¿Verdad? Es común que uno solicita el año antes de que tú te gradúas de bachillerato, tú solicitas el año antes a las diferentes escuelas de medicina, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico hay 4 escuelas de medicina acreditadas, también, ¿verdad?, en Estados Unidos y en otros lugares. Y luego, ¿verdad?, de que te acepten a la escuela de medicina, comienzas tu carrera de medicina, que son 4 años. Lo más común, ¿verdad?, si hay programas que
quizás como que se puedan extender un año y lo puedas terminar en 5 años. Y luego de eso, ¿verdad? Puedes solicitar una especialidad, que es lo que nosotros estamos haciendo, nuestra especialidad en medicina interna, que según la especialidad que ustedes deseen, es la cantidad de años, ¿verdad? Que ustedes van a estar. Yo sé, ¿verdad? Porque tengo muchas amistades y familias que quizás como que ven esto como que, ay, Dios mío, esto es 10 años, 15 años, 8 años. Pero la verdad es que, primero, si es lo que tú quieres hacer, si es tu sueño, si es tu meta, si es lo que te gusta, pues, ¿verdad? Sí van a haber momentos en que va a ser, ¿verdad? Un poquito cuesta arriba. Pero si es lo que te gusta, pues, tú lo haces y en realidad el tiempo pasa rápido, así que a medida que tú te vas preparando, vas adquiriendo conocimiento, vas adquiriendo experiencia, de momento tú miras para atrás y mira, ya nosotros estamos aquí, casi a punto de acabar, y de verdad que el tiempo se ha ido súper rápido. Pero, ¿verdad? Para resumir, primero es tu bachillerato, medicina, y después tú prosigues a tu especialidad. Yo creo que eso es muy importante porque cuando yo estaba en intermedia y en high school, me acuerdo que si uno preguntaba si quería ser médico, ya eso toma como 12 años, 14 años, y escuchaba esas cantidades, es como que yo no quiero estar tanto tiempo estudiando. Pero en realidad se va bien rápido, se va bien rápido. En abril y cerrar de ojos, ya terminaste la universidad, la escuela de medicina y ya eres médico. Y entonces, ¿cuáles son las destrezas importantes y útiles para ser un médico o una médico? Primero que nada, buenos días a todos. Yo soy Reinaldo Ramírez. A bien grosso modo, ¿verdad? Yo creo que no importa, y respectivamente de la profesión que ustedes decían escoger, yo creo que cualquiera que sea, ya sea ingeniero, medicina, el barbero, el mecánico, yo creo que un sentido de profesionalismo, ética y responsabilidad debe dominarnos en todo momento, ¿verdad? Debe dominar nuestras acciones. Nosotros en particular como médicos, ¿verdad? Tenemos que desarrollar a través de nuestra carrera las destrezas para comunicarnos eficazmente. Nosotros estamos trabajando día y noche con pacientes, familiares, personas que están críticamente enfermos, personas que necesitan, ¿verdad? Una mano que les diga todo va a estar bien, vamos a estar contigo, ¿verdad? Desarrollar esa empatía, ese sentido de estoy aquí ayudándote, yo creo que es una destreza vital que tenemos que tener, ¿no? Y desarrollar durante la marcha para ser un buen médico. Y otra cosa que tenemos que ser bien apasionados por lo que hagamos. O sea, como mencionaron ya los doctores anteriormente, esto es una carrera larga, es una carrera ardua, pero es una carrera bonita. Y si no somos apasionados por lo que hacemos, ¿verdad? Pues yo creo que esta no es la carrera para nosotros. O sea, tienes que enamorarte de esto para levantarte todos los días y decir, yo voy a ser médico. Porque aunque es difícil, es una carrera sumamente bonita. Yo creo que la pasión y el amor es vital para tú poder ser un buen médico. Yo quería añadir una cosita, y es como él lo dijo, ¿verdad? También, y de la pasión y el servicio. Nosotros bregamos todos los días con servir a la gente, ¿verdad? Hacer cosas por la gente, ¿verdad? Por nuestros pacientes. Y yo creo que, ¿verdad? Eso es una cualidad que quizás no todo el mundo tiene, ¿verdad? Pero hay que desarrollarlo, y se puede desarrollar, y tienes que querer servir. Porque todas las mañanas nosotros nos levantamos y es para estar al servicio de otras personas. Y Reinaldo dijo, la empatía, yo pienso que es lo más importante, porque tú, para poder ser médico, tienes que ponerte a veces en los zapatos de esa persona que está ahí y de los familiares. No es hasta que tú piensas, ¿verdad? Si tú estarías en esa posición, si tus familiares estuvieran en esa posición, que puedes de verdad dar el cuidado que requiere esa persona. Y entonces, ¿cómo un médico o una médico colabora o se integra con los otros servicios médicos de salud en la comunidad, con los otros profesionales? Wow, nosotros trabajamos constantemente con otros servicios, desde trabajadores sociales, que desde que un paciente llega al hospital, ¿verdad? Son sumamente esenciales, ¿verdad? No todo el mundo va a salir del hospital igual que entró, y pues a veces requieren servicios, ¿verdad? Que eso los coordinan los trabajadores sociales. Obviamente el servicio de enfermería es sumamente esencial para nuestra profesión. Ellos colaboran todos los días de la mano con nosotros. Tenemos planificadoras de alta, tenemos patólogos del habla, tenemos un sinnúmero de servicios, ¿verdad?
que son los que nos ayudan a darle todo lo que necesita el paciente. Además de eso, nos integramos en la comunidad también, ¿verdad? Hacemos clínicas voluntarias en la comunidad, atendemos pacientes a nivel comunitario, y pues estamos en los hospitales, ¿verdad? Que ahí es donde se brinda más directamente el servicio al paciente. ¿Y por qué cada uno decidió estudiar medicina? A ver. Primero. Ok. Bueno, pues yo, en realidad, yo sé que es como que el cuento clásico de muchas personas, pero yo desde pequeña siempre quise ser médico. La verdad es que no sé, ¿verdad? No sé dónde salió ese deseo, porque nadie de mi familia es médico. Yo soy primera generación. Pero a mí siempre me gustó, ¿verdad? Cuidar de las personas. Yo me acuerdo, ¿verdad? Desde pequeña yo siempre estaba cuidando a mi papá, a mis abuelos, y ellos estaban enfermos, y pues de ahí, ¿verdad? Nació ese deseo de servir. Y me acuerdo, ¿verdad? Esto es como una anécdota aparte. Cuando yo tenía como 12 años, yo leí un libro de un misionero en el África. Y yo quedé fascinada. Y yo dije, yo quiero hacer lo que este doctor está haciendo. Y pues nada, de ahí en adelante, eso quizás como que reafirmó mi interés de servir a las personas y decidí, ¿verdad? Que, ¿verdad? Me encantaban las ciencias también. Así que me fui por esa ruta del servicio y la ciencia, y de ahí pues fue que salió todo esto. Pues, al igual que Carla, es algo que va a sonar repetitivo, sí, alguien que quiere ser médico definitivamente, es alguien que le gusta servir desde pequeño, que siempre, ¿verdad?, quiere darle todo por otra persona. Mi historia no es tan igual como la de Carla, ¿verdad? Yo no quería ser médico desde pequeño. Yo pensaba que, yo creo que hasta grado 11, o grado 12, no estoy seguro bien, yo pensaba que iba a estudiar administración de empresas porque mi papá pues tenía su, ¿verdad?, era oficinista, y yo pensaba pues que ese iba a ser mi camino. Mi hermano ya estaba estudiando administración de empresas, pero de momento dije, esto no es lo que me gusta a mí, yo no sé por qué yo voy a estudiar esto. Y cuando literalmente estaba llenando la aplicación para la universidad, dije, a mí me interesan mucho las ciencias y me gusta ayudar a la gente, déjame irme por el campo de las ciencias naturales a ver qué pasa. Y tan pronto empecé a coger las clases y empecé a integrarme en actividades voluntarias, de ayudar a las personas. Ahí fue que de verdad decidí que quería ser médico, que era mi pasión. Y mientras he ido, ¿verdad?, en el camino, participando en otras actividades y haciendo lo que estoy haciendo ahora, es que me he dado cuenta que definitivamente para esto fue que nací. Yo creo que al igual que mis compañeros, yo creo que todos tenemos un denominador común, y es que nos enamoramos de lo que hacemos. En mi caso en particular, yo entré por ignorancia, yo no sabía lo que era ser médico realmente, yo sí sabía que era bueno en ciencia y quería trabajar con personas porque me gustaba interactuar con las personas, pero no tenía ni la más remota idea de lo que implicaba, lo que significaba día a día servir como médico. Pero una vez entré, uno se enamora. De la que uno se enamora de la profesión, y realmente yo creo que eso es lo que nos ha mantenido todos aquí después de tantos años. Pues como ven, son varias los intereses y motivaciones. Así que cada persona tiene su interés y su motivación. Así que, y pues por esa línea, ¿cuál ha sido la experiencia durante los estudios o el trabajo como médico que ha sido la experiencia más retante en la carrera? Bueno, pues para mí, ¿verdad?, cuando vi esta pregunta, pues me puse a pensar. En cuanto a los estudios, yo pienso que lo más retante para mí quizás fue poder, ¿verdad? Creo que lo hemos mencionado antes, esto es una carrera larga, ardua y de mucho sacrificio. Pero uno se da cuenta, ¿verdad?, a lo largo del camino, que verdaderamente si es lo que te apasiona, pues vale la pena. Pero sí, ¿verdad?, hubo momentos en la carrera, al ser, ¿verdad?, tan sacrificada, uno tiene que aprender a quizás dejar, ¿verdad?, posponer ciertas cosas para poder enfocarse, ¿verdad?, en los estudios y después poder disfrutar, ¿verdad?, de, de,
de las vacaciones, la familia, ¿verdad? Y hay momentos, y ¿verdad? Y no es siempre, pero sí hay momentos que hay que saber posponer. Y yo creo que quizás cuando estaba estudiando y en la escuela de medicina, que uno se tiene que preparar para los boards, ¿verdad? Uno tiene que sacar un tiempo en particular para poder estudiar, y a veces uno ve, ¿verdad? En las redes sociales, pues que tus amigos están en la playa y todas esas cosas, y uno pues tiene que enfocarse. Pero, ¿verdad? Después uno cosecha, ¿verdad? Lo que sembró, y realmente no me arrepiento de nada. Pero quizás durante los estudios, pues esa era como que lo más difícil. Y ya después, ¿verdad? Como residente, ¿verdad? En el paso que estamos ahora, creo que uno de los momentos más retantes o ¿verdad? Que me impactaron fue quizás mi primera muerte. Mi primera muerte no esperada, ¿verdad? Porque hay pacientes que te llegan bien enfermos, que ¿verdad? Uno más o menos sabe el progreso de la enfermedad y se lo explica a la familia. Pero me acuerdo que en mi primer año de residencia tuve una paciente que no esperaba que falleciera, y falleció inesperadamente. Y pues tener que hablar con la familia y bregar también con mis propias emociones, ¿verdad? En cuanto a la muerte, pues ¿verdad? Ha sido una de las cosas más retantes. Pero después, ¿verdad? Uno, la experiencia y las experiencias, uno crece, y uno, ¿verdad? Aprende y termina siendo, ¿verdad? Lo que uno es, lo que soy ahora. Así que todas esas experiencias te enseñan. Añadiendo lo que habló Carla, en la vida, en todo, y en esto de los estudios y de tu carrera, siempre es importante tener un balance, ¿verdad? Los estudios son bien importantes, y la meta, ¿verdad?, es llegar a eso, ¿verdad? Hay que siempre estar enfocado en la meta. Pero bueno, hay otras cosas en la vida que también importan, el tiempo con la familia, el tiempo con tus amistades, y siempre, si tú te organizas bien, vas a poderlo hacer. Planificar. Vas a poderlo hacer todo. En realidad, pues hay veces que no vas a poder ir a alguna actividad, pero muchas otras veces vas a poder ir. Yo pienso que en eso yo fui bastante exitoso en mis estudios. Yo sabía cuánto tenía que estudiar para algo, y sabía qué cosas iba a poder ir y qué cosas iba a no poder ir. Yo diría que lo más frustrante quizás era que todos mis amigos terminaron de estudiar antes que yo y empezaron a trabajar, y pues ya tenían sus cosas antes que yo mientras yo estaba estudiando, y pues a veces eso pues me hacía sentir un poco extraño, que ellos ya tuvieran sus carreras terminadas, y pues mi carrera es un poco más larga. Pero al fin y al cabo, si tú te mantienes enfocado en la meta, como les dije antes, el tiempo pasa rápido y vas a estar en esa misma posición. Y hay tiempo para todo, la verdad es que hay tiempo para todo, para estudiar, para salir, para compartir, para la familia, ¿verdad? Es cuestión de ese balance, como bien dijo yo. Yo creo que, añadiendo un último punto, yo creo que lo que mencionaron los muchachos, la parte académica es lo más difícil de todo esto, la formación académica, ¿no? Pero yo recuerdo que yo me decía a mí mismo, en las etapas primarias de mis estudios, mis amigos me acusaban de, chicos, te pasas estudiando todo el tiempo. Yo recuerdo que yo les decía, yo no vivo estudiando, yo vivo aprendiendo. Y fue algo que yo me decía a mí mismo para poder lidiar con este acuse, vives estudiando, vives entre libros. Pues no, yo vivo aprendiendo. Pero nada, yo entiendo que la parte académica es lo más difícil, y si uno sobrelleva eso. Y entonces, era pasando de la experiencia retante a las experiencias más recompensantes, ¿verdad? Que más te hicieron sentir bien durante los estudios y el trabajo. Mencionar una o dos cosas en todos estos trayectos de años, ¿verdad? Yo creo que sería injusto. Yo creo que de las dos cosas que podemos mencionar, así a grosso modo, la más gratificante en todo este proceso ha sido una, poder terminar, ¿verdad? Poder sobrellevar todos estos años de estudios, sobrellevar la negativa de muchas personas, sobrellevar el eso es difícil, el no lo hagas, el uy, medicina, ¿verdad? Yo creo que atravesar esa barrera y poder terminar, yo creo que es algo bien gratificante, personalmente hablando, ¿no? Ya cuando uno pasa esa etapa, ¿no?, y pasa al cuidado directo de pacientes, yo creo que una de las cosas más gratificantes y reconfortantes que nosotros tenemos es tener acceso día a día a la intimidad emocional y física de nuestros pacientes. Yo creo que eso es un privilegio que en ninguna otra profesión se consigue.
Y yo creo que a través de esa íntima relación que nosotros desarrollamos con nuestros pacientes, podemos aportar nuestro granito de arena día a día, conversación tras conversación, ¿verdad? Y yo creo que esos granitos de arena, cuando uno llega a casa, son los que genuinamente te hacen sentir bien, ¿verdad? Y enamorarte de esta profesión. Sí, son detalles con cada paciente. En realidad, no importa lo sacrificado que fue el llegar aquí, todos los días nos damos cuenta cómo valió la pena. Todos los días nos llevamos una experiencia, algo que nos hace sonreír y nos hace sentir grandes por dentro, nos llena por dentro. Desde, puedo decir que hasta hace 2 semanas, por decir una experiencia que específicamente me llegó, un paciente que voy a darle alta, no, a largo plazo el pronóstico no iba a ser bueno, pero los familiares se fueron a gusto con el servicio que se le dio y con los servicios que iba a recibir el paciente, ¿verdad? En su casa, en la condición en que estaba, y pues te abrazan, te dan las gracias, doctor, yo sé que usted hizo todo lo posible. Esas cosas de verdad que te llenan por dentro. Y día a día puedo decir que tengo experiencias así. De verdad que estoy de acuerdo con los dos. Decir una sola experiencia pues no haría justicia, pero es cierto, ya cuando uno llega a esta etapa, ¿verdad? De la formación, de que te pones residente, de que estás directamente en contacto todos los días con los pacientes, pues es como dice Bayoa, todos los días uno llega a la casa, ¿verdad? Con una experiencia buena que contar y uno se siente satisfecho y se da cuenta que todos los años, ¿verdad? Desde estudio, pues vale la pena y uno se enamora más cada día de lo que hace. Y el pequeño detalle de que te digan doctor, no es porque uno se crea más que los demás, es que tú sabes lo que eso conllevó. O sea, tú sabes que para tú tener esa palabrita antes de tu nombre, todo lo que tuvo que ocurrir, y eso te hace sentir, ¿verdad? Como que llegaste, lograste algo. Exacto. Una satisfacción del sacrificio y de los estudios. Ajá. Y entonces, y fíjate, ya comenté de sus experiencias previas antes de estudiar medicina. Así que por ahí entonces voy con la pregunta de que es posible el ser voluntario, obtener experiencias, exposición a medicina, estando en escuela intermedia, escuela superior, para saber cómo es la carrera. Pues ahora yo como residente, ¿verdad? Como médico, me he enterado de cosas que existen, que yo no sabía que existían cuando yo estudiaba. Yo vine a empezar a hacer este tipo de cosas voluntarias ya cuando estaba en la universidad y en escuela de medicina. Pero sí he visto y tenido la experiencia ya, hemos tenido estudiantes de intermedia y de escuela superior rotando con nosotros y ven cómo trabajamos, están con nosotros, ven pacientes con nosotros y se exponen, ¿verdad? Si tienen el interés, aunque sea un remoto interés en la medicina, se empiezan a exponer y han salido muchos bien interesados de la experiencia de trabajar con nosotros. Hay muchos trabajos en la comunidad, muchas clínicas voluntarias, desde iniciativa comunitaria hasta otras, donde se pueden empezar a envolver ayudando, ¿verdad?, en la comunidad, en cosas que tienen que ver con salud, desde ya, para que vean si de verdad eso es lo que les interesa. Igualmente, experiencia luego de la escuela, en el bachillerato. ¿Experiencias de investigación, voluntario? Sí, yo hice uno, porque hay, ¿verdad? Ahora mismo no me acuerdo el site, pero hay un programa de minorías en Estados Unidos que se llama el Summer and Dental Experience Program, algo así. Ya eso es en bachillerato, que es el primer verano de tu primer año, o, ¿verdad?, entre primero y segundo y tercero. Y te dan una opción de muchas universidades que tú puedes solicitar, escuelas de medicina, y está el verano, y ellos te dan hasta ¿verdad? Te pagan el vuelo y te dan un estipendio y todo eso, y es para minoría. Y como esa hay muchísimos también en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, hay varios. Programas de investigación, por lo menos aquí el Recinto de Ciencias Médicas, ¿verdad?, que es lo más cercano a lo que a nosotros nos interesaba, pues ofrece un sinnúmero de programas de investigación, ¿verdad?, que aceptan gente voluntaria, estudiantes, para ayudar con sus experimentos, con sus cuestionarios, con todo.
y siempre están con las puertas abiertas para recibir gente que quiera meter mano desde temprano. Y así se exponen obviamente a lo que es la ciencia, a lo que es una investigación que les va a ser de mucho provecho en el futuro, porque hoy todo en medicina es investigación. Y en, bueno, en medicina no, en todos los campos yo creo todo es investigación. Yo creo que para resumir, yo creo que es cuestión de buscar orientarse, porque las oportunidades las hay en Puerto Rico, en Estados Unidos, así que yo creo que es cuestión de orientarse, hacer la computadora, preguntar, que preguntando llegamos a Roma, así que... Ah, bueno. Y entonces ellos tienen unos aparatos que usan los médicos y las médicos, a ver si los pudieran enseñar y pueden explicar para qué se utilizan. Yo creo que esto es lo más que utilizamos y por lo más que somos conocidos, el estetoscopio, pues. Obviamente se pone esto en los oídos y se pega esta parte al paciente. Nos magnifica el sonido, ¿verdad?, dentro del cuerpo. Usualmente lo usamos para escuchar los latidos del corazón, los pulmones, podemos escuchar los sonidos del estómago. Nos sirve para muchas cosas. Hay veces que uno se le olvida lo importante que es este instrumento, pero de verdad que es nuestra herramienta principal. Otro de los instrumentos que yo creo que no es tan común como el estetoscopio, pero que es una herramienta que todo médico debe dominar, ¿verdad? Lo que es el oftalmoscopio. Esto básicamente se utiliza para magnificar todo lo que es la anatomía del ojo, ¿no? Para este que básicamente lo utilizamos. Esto se le saca la cabecita y se le pega otra cabecita diferente para entonces ver la anatomía del oído, etcétera, etcétera. Y este es el esfigmomanómetro, esto es para coger la presión, ¿verdad? Sabemos que ya hay cosas electrónicas, pero esta herramienta, no se crean, es súper importante porque hay veces que lo electrónico falla y no necesariamente da una medida certera, ¿verdad?, de la presión del paciente. Así que esto, ¿verdad?, es manual, nosotros lo usamos en las clínicas, entonces lo usamos en combinación con el estetoscopio, porque, ¿verdad?, le pegamos esto a la arteria en el brazo y escuchamos, ¿verdad?, eso después va bastante. Es otra técnica que después se la podemos explicar, pero, ¿verdad?, esencialmente es para cogerle la presión a los pacientes. Básicamente cuando empiezan a sonar los latidos y cuando dejan de sonar, es la presión alta y la presión bajita. Pero, ya, eso más avanzado. Exacto. Así que cuando escuchan que alguien tiene presión alta o presión baja, pues es porque se midió con esto. Yo creo que la herramienta principal que un médico tiene la tenemos nosotros mismos todo el tiempo y en nuestras manos y en nuestros oídos. Siempre escuchar al paciente, ¿verdad? Y un buen examen físico. Yo creo que eso es vital para cualquier médico. Pues entonces vamos a abrir los micrófonos. Pueden entonces, por favor, abrir los micrófonos y pues luego de haber escuchado a los doctores, pues procedan con las preguntas en confianza, que están disponibles ellos para atenderles. Preguntas. Primera pregunta. Adelante, hubo una manita levantada. ¿Escojo yo los voluntarios? Sí. María Angélica. Escoge tu volante, mira a ver. Hazme una pregunta. Hazle a los doctores una pregunta. Sebastián. Aprovechen ahora que yo sé que ustedes hacen unas preguntas súper interesantes e inteligentes. Así que. Pueden preguntar lo que sea, pueden preguntar si nos gusta algún deporte, si vemos si televisión. Adelante. Acá en Cimatec tenemos una pregunta. Adelante, Cimatec. Ajá. Estudiar medicina, o sea, es un poco difícil, arduo. Es
sacrificado como todo, ¿verdad? Toda la, yo pienso que cualquier profesión que se vaya a estudiar tiene que sacrificarse. Yo diría que no más que cualquier otra profesión, pues hay que enfocarse, mantener, como dijimos ahorita, ¿verdad? Siempre enfocado en la meta. Pero yo pienso que sí, es algo sacrificado, pero no más que cualquier otra profesión. Es simplemente un poquito más largo, quizás. Gracias. Vale. A ti, gracias. Adelante. ¿Cuántos años se tomaron en realizar la carrera por completo? Como ahorita mencionó la doctora, ¿verdad? Y repasando, una vez, vamos a hacer matemática, ¿verdad? Generalmente un bachillerato nos tardamos 4 años. Una vez terminamos un bachillerato, comenzamos a hacer la escuela de medicina, que son generalmente 4 añitos más, así que ya vamos por 8. La carrera puede parar ahí si decidimos ser médicos generalistas. Pero generalmente, ¿verdad?, nosotros continuamos nuestros estudios, hacemos una subespecialidad, ya sea cirujano, ortopeda, oftalmólogo, la que sea, requiere una subespecialidad, que esto va de 3 a 4, 5, 6 años más, dependiendo de la especialidad. Así que en total pueden ser 14, 15 años de preparación académica. Ahora bien, preparación académica, los primeros 8 años, entiéndase, bachillerato y escuela de medicina, estamos académicamente entrenándonos en libros, por decirlo de esa manera. Con clases, sentado en un salón. Uh-huh. Ya cuando estás haciendo una especialidad y subespecialidad, ya así estás entrenándote académicamente con libros, clases, exámenes. Pero también hay un componente donde estás trabajando, tienes un ingreso. Uh-huh. ¿Verdad? Que tampoco se asusten que estamos de 15, 16 años entre sentados, libros, ¿verdad? Sentados entre libros, ¿verdad? Que llega el momento que salimos a trabajar y tenemos pacientes. Exacto. Y cobramos dinero y... Sí, prácticamente son 4 años de bachillerato, que es lo mismo que te tomaría quizás otra profesión. Tienes que añadirle 4 años más de escuela de medicina. Y entonces ahí, como dice, empiezas a trabajar mientras te especializas. So, estás estudiando y a la vez trabajando, ya estás cobrando algo, ya, pero sigues estudiando, sigues con libros, pero prácticamente ya es todo, ¿verdad? La experiencia se adquiere trabajando. Y en el caso de nosotros, que es medicina interna, son 3 años y ya nos graduaríamos, ¿verdad? Como médicos internistas ya tendríamos esa especialidad. Y si queremos seguir una subespecialidad, pues cada subespecialidad varía en cantidad de años. Hay unas que son 1 añito más, hay otras que son 2 añitos más, otras 3. Adelante, en Brígida Álvarez. ¿Ustedes tienen clínica aparte del hospital o atender los pacientes allí? Sí, nosotros, como parte de nuestro entrenamiento, nos asignan una clínica todas las semanas. ¿Verdad? Y es por los 3 años de tu entrenamiento. Así que tienes esa experiencia, ¿verdad? No importa en qué rotación estés, porque nosotros, ¿verdad?, nos dividen en diferentes experiencias, pero no importa en cuál tú estés, todas las semanas tú vas a tus clínicas. Eso se le llaman clínicas de continuidad. Pero adicional a eso, ¿verdad?, hay meses que son puramente clínicas. Entonces, pues, ¿verdad?, tú tienes ambas experiencias, tanto la de estar en una oficina, ver al paciente, ¿verdad?, quizás de una manera más pausada, y la experiencia del hospital, que es como que un poquito más acelerado, ¿verdad?, porque a veces estás en sala de emergencia, ves a los pacientes hospitalizados, pero te preparan para ambas cosas, ¿verdad?, para todos esos escenarios. Así que sí, tenemos las clínicas también. Sí, y desde Escuela de Medicina nos están exponiendo a clínicas. Desde que estamos en entrenamiento nos están exponiendo a clínicas, ver pacientes y eso, y continúa mientras estamos en la especialidad. No todo es hospital, también tenemos... Yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene esta profesión es que es tan versátil en cuanto a lo que uno puede trabajar. Nosotros, por ejemplo, la mayoría de nuestro trabajo es un setting de hospital, pero también, ¿verdad?, tenemos el setting ambulatorio de clínicas afuera. Pero el médico, cuando sale a la calle, puede estar ambulatoriamente todo el tiempo en un hospital, en sala de operaciones, puede formar parte de un programa académico, ¿no?, enseñando, investigando, que yo creo que el médico tiene tantas herramientas y se puede diversificar de tantas maneras que lo hace una profesión bien dinámica. Correcto. Hay otra preguntita por ahí.
Ahora mismo estamos haciendo la especialidad de medicina interna. Nosotros tres estamos en nuestro segundo año, de los tres que son. Y cuando terminamos el año que viene, pues seríamos ya especialistas en medicina interna. Y de ahí, pues, ambos ellos tienen sus intereses. Yo tengo mi interés de seguir una subespecialidad también. Pero sí, ahora mismo estamos haciendo una especialidad. Ahora mismo seríamos unos médicos generalistas que nos estamos especializando en medicina interna. ¿Y qué tipo de paciente se ve en medicina interna? Medicina interna me enorgullece decir que prácticamente ve todo paciente que entra al hospital, porque medicina interna abarca todos los sistemas del cuerpo. Paciente que llega con una pulmonía, llega con un dolor de estómago, llega con una infección, todo eso lo cubre medicina interna. Además de que prácticamente hoy en día todo el mundo padece de la presión o es diabético, todo eso lo maneja medicina interna. En realidad es la rama más abarcadora de lo que es la medicina. Sin quitarle obviamente a las demás, pero abarca un montón. ¿Y son pacientes adultos? Adultos, yo lo describo sí. Como los pediatras de adultos, ¿verdad? Nosotros hacemos todo lo que hacen los pediatras, pero con los adultos. Mayor de 18 años, todo mayor de 18 años, pues eso nos toca a nosotros. Exacto. ¿Verdad? Esa es la particularidad. Los internistas ven a los adultos como los pediatras ven a los niños. Exacto. Ajá. Adelante. No, un poquito más. Bueno, pero... No. Yo hice mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras, y lo hice en Ciencias Generales. Yo lo hice también en Río Piedras, en la UPR de Río Piedras, y lo hice en Biología. Yo lo hice en la UPR de Mayagüez, Colegio Sangre Verde, yo lo hice en Biología. Pero como dijo la doctora Vázquez, se puede hacer un bachillerato en otras cosas. Claro. Tú podrías hacer un bachillerato en... fotografía, por decirlo así, yo no sé si es eso. Pero siempre y cuando cumplas con los créditos de premédica para poder entrar a la escuela de medicina. Bueno, y de hecho hay quien dice que hagas, que estudies el bachillerato en la carrera del área que te gusta en la vida, cumpliendo con los requisitos de estudiar medicina. O sea, que si te gusta el arte, pues estudia arte. Si te gusta música, estudia música. Pero cumple con los cursos para luego aplicar a medicina. Porque a veces cuando estás en medicina, ya te sumerges. Correcto. Y después pierdes la oportunidad de aprender de esas otras cosas. Así que es como tú creas. Preguntas, ajá, adelante, siéntate. ¿Alguna vez han arrepentido de estudiar medicina? Esa es una buena pregunta. Pregunta válida, muy bien, adelante. Pues hay momentos difíciles, ¿verdad? Como dijo la doctora Vázquez ahorita, el presenciar una muerte o el dar malas noticias son aspectos fuertes de nuestra carrera, pero. Como para arrepentirme, jamás, porque las experiencias positivas de todos los días sobrellevan pesan mucho más exacto que todo lo negativo que pueda haber. Y pues, la cuestión de bregar con planes médicos y cosas así, pues, eso es un dolor de cabeza, pero aún así, los pacientes valen mucho más la pena y no me arrepentiría jamás y nunca. De lo que estudié. Yo creo que si yo volvería a nacer, yo volvería a ser médico sin dudarlo dos veces. Yo también. ¿Verdad? Sí, hay momentos, como dijo el doctor, uno se frustra, hay momentos, pero qué profesión, ¿verdad? Uh-huh. En la vida uno se frustra y no necesariamente son los médicos solamente. Como que todo el mundo se frustra. Pero no, pero exacto, si yo volvería a nacer, yo sería doctora. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen, que queda tiempo todavía. Tienen aquí a tres médicos. Aprovechen.
¿En Colombia tienen preguntas? Sí. Ajá. ¿Qué, cuáles son los síntomas de un ataque al corazón? ¿Esa era la pregunta? Excelente, ok, adelante, internistas. Wow, un ataque al corazón puede presentar ya de muchas formas. Usualmente el síntoma más clásico es el dolor de pecho. Y pues un paciente que ya tenga sus 30 y pico años o más, ¿verdad? Que ya está en factores de riesgo para tener un ataque al corazón, ya sea que padece de condiciones como diabetes, presión alta, o que tenga genética, ¿verdad?, en su familia, que hayan habido ataques del corazón, pues uno debería, si presenta con dolor de pecho, debería, aunque sea, indagar un poquito más al respecto, ¿verdad?, porque es la condición que más afecta a los nativos americanos y a la mayoría de la población. Pero el síntoma clásico es dolor de pecho, pero puede presentar de muchas formas. Puede presentar hasta con náuseas y vómitos, puede ser debilidad de un brazo. Hay un sinnúmero de síntomas, ¿verdad? Hay pacientes que se desmayan, pero ojo abierto siempre al dolor de pecho. Adelante. Ajá, Brígida Álvarez. Esta pregunta se relaciona un poco más al ámbito personal, pero me interesaría saber con qué promedio computaban para entrar a la escuela de medicina y de medicina. Esa es buena pregunta. En realidad es una combinación de bachillerato y la edad de ustedes. Es una combinación del promedio académico general, tu promedio en ciencias específicamente, pero no importa, ¿verdad?, cuán bueno sea tu promedio, tienes que tener otras cosas, ¿verdad?, como haber mostrado que te interesa ¿verdad?, la medicina o ayudar a la gente, ya sea alguna actividad, iniciativa comunitaria o alguna investigación, ¿verdad?, en algo relacionado a la medicina. Todas esas cosas ayudan a levantar, como él dice, tu resumen, tu currículo, para ser un mejor candidato para estudiar medicina. Yo diría, pues, un promedio de 3 y pico para arriba. Obviamente no quiero decir 3.50 para arriba porque quizás es un poquito más difícil, pero con un 3 y pico para arriba, con otras buenas cosas que te complementen y un buen promedio en ciencia, te debe hacer un candidato sólido para medicina. Yo tengo 30 años. Yo tengo 27. Yo tengo 28. Uh-huh. Edades variadas. Exacto. Y también, igualmente, para admitirse a la escuela de medicina tienes que coger un examen también, sí, eso no de admisión. Sí. O sea que es una combinación del promedio que tú sacaste en el bachillerato con la puntuación que sacaste en ese examen de admisión y que hayas tenido experiencias en salud, en investigación. Y hacer también una entrevista. Es buena cuando te entrevisten para la escuela. Claro. Y también cosas extracurriculares, como, ¿verdad? No es que ahora tengan que, por ejemplo, si a ti te gusta pintar, no es que tienes que dejar de pintar para, ¿verdad?, enfocarte en todas estas cosas. También a ellos les gusta ver que tú eres una persona, ¿verdad?, completa. Si te gusta pintar, pues sigue pintando. Si estás en deporte, sigue, ¿verdad?, haciendo el deporte. Si te gusta cantar, ¿verdad?, que esas cosas también, aunque no sean estrictamente ligadas a la ciencia o, ¿verdad?, a la salud o al servicio, ellos también ven esas cosas, y esas cosas son importantes porque, como dijimos ahorita, es bueno el balance, ¿verdad? Y si a ti te encanta bailar y te llena bailar, o te encanta jugar soccer, pues uno necesita también esos momentos de esparcimiento, como yo digo, y ellos ven eso también, que tú pudiste, ¿verdad?, hacer este balance, y eso también es importante. Sí, nos habíamos hablado del examen, lo que se llama el MCAT. Es un examen que todos tenemos que tomar para poder entrar a la escuela de medicina. Un examen que tiene física, química, biología y conocimiento en general.
Y pues, hay que tomarlo y sacar una puntuación de cierta cantidad para arriba para que te tengas mejor chance de, también de entrar a la escuela de medicina. Y eso lo haces en, en tu año de universidad, ya sea el tercer año más o menos, casi para todo. Que cuando los cuando solicites a medicina, pues ya lo tengas. Casi todo lo cogemos en tercer año del bachillerato, para cuando solicitemos en cuarto, ¿verdad? Estemos solicitando en cuarto año, ya, ya tener el score. Adelante, hay tiempo como para una o dos preguntas más, así que ¿quién se apunta para una o dos preguntas? Yo tengo una pregunta para los estudiantes después de esta pregunta. Sí, sí. Ok, adelante. ¿Hay mucha diferencia el ambiente de una universidad y el ambiente de una escuela? O sea, en cuestión de los exámenes y al compañerismo. O sea, escuela superior y college versus universidad. Escuela en general. Ok. Yo creo, digo, me atrevería a apostar por lo menos mi experiencia y mi humilde opinión. Yo entiendo que sí. Yo recuerdo, por ejemplo, en high school yo era el mejor alumno. O sea, yo no fui el mejor estudiante, yo era estudiante de B. Pero ya una vez uno entra en el ambiente ya universitario, cuando realmente tú estás entrenándote para la vida real, hagas lo que hagas, tú tienes que aprender genuinamente, porque tus años de preparación universitaria son los que te van a guiar y te van a hacer un profesional cuando te gradúes. Hagas lo que hagas, así que realmente, definitivamente sí cambia, ¿verdad? La preparación, la seriedad que le tienes que tomar, el compromiso, porque eso va a definir el resto de tu vida, ¿verdad? Yo creo que esa etapa universitaria es sumamente importante, ¿verdad? Los errores, horrores, o las cosas buenas que hagamos van a definir el resto de nuestra vida, tanto personal y académica, que eso es sumamente importante, ¿no? Obviamente, ya cuando lo miras desde una perspectiva de alguien interesado en estudiar medicina, sí cambia un montón en el sentido de que este es un ambiente bien competitivo, ¿no? Y por competitivo me refiero en que, como mencionaron los muchachos, ya tienes que tener ciertos estándares para poder ser considerado un buen candidato a aplicar a una escuela de medicina. Buenas notas, actividades extracurriculares, investigación, liderazgo, que son cosas que las desarrollas durante esos primeros años, ¿verdad? Universitarios. Que sí hay una diferencia, sí, definitiva la hay. Sí. Y en cuestión de examen per se, pues hay, ¿verdad? En escuela a veces uno toma el examen con la gente de tu salón, a veces en universidad estás tomando el examen en un anfiteatro con un montón de personas, que son todos los que están cogiendo esa clase ese semestre, ¿verdad? Lo que son los exámenes departamentales. Todo ese ambiente quizás es un poquito más diferente, pero en realidad pues la preparación quizás es lo que cambia. Ajá, entonces, Odalis, adelante. Ajá, ¿cuántos de ustedes, de los estudiantes, le interesa estudiar medicina? Yeah, yeah. Ah, grande. Oh, wow. Ah, muy bien. Pues mira, esa es una buena pregunta, Odalis. Así que, pues tienen entonces a tres médicos aquí. Mira, y nosotros tres estudiamos en escuela pública, por eso es que estamos aquí. También somos primera generación de médicos. En mi familia no hay ningún otro médico. Yo soy el primero en mi familia en estudiar estudios postgraduados. Mi hermano fue el primero en graduarse de bachillerato. Que no importa de dónde vengan, tienen las oportunidades, están ahí. A ver, tiempo para una última pregunta. Adelante, que si mate. Ajá. Antes de que decidieran estudiar medicina, ¿tenían interés en alguna otra carrera? Por lo menos yo recuerdo cuando yo era adolescente en grado 10-11, yo era bueno en baloncesto, era. Yo quería ser jugador profesional, o sea, yo quería aplicar la beca, yo quería. Pero mi mente nunca estuvo en ese momento ser médico, ¿no? Ya fue durante bachillerato que entonces me enamoré de lo que son las ciencias, ¿no? Y me enfocé un poquito más. Pero nunca, o sea, hasta mis años universitarios yo nunca contemplé las posibilidades de estudiar medicina, al menos yo. Y pasaron mil cosas por mi cabeza antes de yo realmente considerar ser y convertirme en un médico. Yo, como les dije, hasta
grado 11, 12, no me había interesado, no me había pasado por la mente estudiar medicina, pensaba que iba a estudiar administración de empresas, no porque me interesaba, sino porque pensaba que eso era lo que iba a hacer, porque era lo que rondaba en mi familia. Pero cuando empecé a interesarme por la medicina, lo único que dije fue que si no era médico iba a ser meteorólogo. Siempre me han gustado como que las cosas así naturales, siempre estoy bien pendiente de esas cosas, los huracanes y eso. O sea, pensaba que iba a ser meteorólogo. Yo siempre quise medicina, pero pensé en algún momento que si no entraba ni nada, pues me quedaba como maestra de ciencias, porque me gustaban mucho las ciencias y pues me podía quedar como maestra. Ok. Pues entonces, vamos a darle un aplauso a los doctores Ramírez, Ramos. Y el doctor Vázquez, muchas gracias por su atención. Y pues espero que hayan aprendido mucho, disfrutado, conociendo a los tres profesionales en la medicina. Así que nos veremos en la próxima conferencia, que ya quedan todavía tres profesiones bien importantes en la salud. Así que estaremos entonces en la próxima. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Nos vemos en la escuela próximamente. Yeah.